Escondí unas estampas aquí. No las encontré. Creo que alguien las volvió a guardar. Mira. Yo creo que estoy embarazada, Aurelio. Yo no entiendo, ¿para qué me está dando esta pistola? Ahí está Heriberto Casillas. ¿Dónde vas? Es que se puede saber. Me voy a dar una vuelta por Cali, por Bogotá, a chocar unos distribuidores. ¿Y Francisco dónde está? ¿Va con usted también? Francisco se fue a Bolivia a ver lo de la materia prima. Cuando regrese, hablas con él. Yo vengo a proponerte un negocio. ¿Por qué hablas? Estoy hablando de montar un laboratorio de procesamiento y empacado aquí en Venezuela bajo tu protección. Obviamente te estaríamos pagando 10 veces más de lo que estás ganando ahorita. ¿Cómo la ves? No, tu propuesta tiene algo raro. Porque tengo órdenes de mi comandante de apoyar en todo lo que podamos a la guerrilla colombiana. ¿Qué te pasa, pana? ¿Te peleaste con ellos o qué? Eres huevo. A mí me vale madres lo que diga tu comandante. Montoya, este negocio es entre tú y yo. Yo con los de la guerrilla me sigo entendiendo porque ellos nos van a cuidar el paso de la materia prima, mientras nosotros echamos talacha y seguimos mandando para Europa como lo estamos haciendo ahorita. Es muy fácil. Mira, yo muevo a mi gente. Entrale. No te voy a negar que desde aquí yo me siento muchísimo más seguro. No, hay que ver que tú sí eres arrecho, Francisco. ¿Ah? ¿Me quieres hacer tu socio para que no te delate? No. No, Montoya, te quiero hacer mi socio porque nos conviene a los dos. ¿Lo tomas o lo dejas? Si lo dejas, uno de tus colegas le va a entrar y le voy a pagar tanto billete que hasta me va a proteger de ti. Pues, ¿sabes qué? Como dicen por ahí, antes de que pasen hambre mis hijos, pues que pasen hambre los hijos de los demás. O sea, ¿sabes qué? Vamos, explícame cómo es la vaina y vamos a tomar unos whiskies. Arre, un aguardiente mejor, ¿no? Ya está hecho el tiro, patrón. A ver. Altos de Jalisco, mismo modus operandi. La prensa ya lo sacó, guáchelo. Baleado alcalde de Amatitlán. Muy bien, Bigotes. Muy bien. ¿Sabes qué? Que se echen otro. En otra parte del estado. Para que no queden dudas. Simón. ¿Qué más me tienes? Ya llegó el licenciado. Ah, pues hazlo pasar, hombre. Que no espere. ¡Seco! ¿Qué hubo, licenciado? Siéntese, por favor. ¿Pudo estudiar el caso? Sí. ¿Y entonces qué? ¿Lo va a poder sacar por la puerta de adelante o lo va a tener que sacar por la puerta de servicio? No, ya estudié el expediente y tengo los elementos necesarios para reabrir el caso. Ah, pues eso está mejor. Lo necesito limpiecito. Agarres un bonchecito. Dele. Agarre otro. A las mordidas. Ahí seguro le va a sobrar para los chescos. Una cosa, licenciado. No tenemos mucho tiempo. Estoy viajando para Colombia y necesito llevarme a mi amigo. Le doy hasta mañana temprano. Cuente con ello. Igual yo le voy a echar una ayudita. Bien. Dele. Con permiso. ¿Qué hubo, licenciada? ¿Sí le han gustado los favorcitos que le estoy haciendo? Es que yo necesito uno. Es que tengo un amigo que está encerrado aquí en Ciudad Juárez. Un colombiano que tenía guardado, pero pues ahora lo necesito en la calle. ¿Qué tal? ¿Cómo viste el último regalito que te hice? ¿Te gustó? Lo de Amatitlán, fuiste tú. Pues, ¿quién más, licenciada?
Una cortinita de humo, para que ya no te estén echando la culpa por lo de Valladares. ¿Mm? Igual mandé a que se despacharan otro. Por si las moscas. Está bien, licenciado. Espero seguir contando con su apoyo y también espero el nombre de su amigo. Hasta luego. Licenciada, ¿cómo le va? ¿Viene de Jalisco? Siéntese, por favor. Me informan que todo está muy agitado por allá, ¿verdad? El narcotráfico está pegando fuerte, Ramos, y de eso quería hablarle. ¿Cómo es posible que la colombiana siga tan campante en nuestro país? Traté de sacarla, pero Migración también se le fue. Ballesteros estuvo por la oficina. Viene a abogar por Gregorio Ponte. Él está en Juárez. Me pide que lo ayude a salir de la cárcel. Mire, Ponte. Ponte. Justamente acabo de hablar con alguien sobre un preso en ese reclusorio. Qué casualidad. ¿Ya viste, hija? Espero que no culpes a Elsa Marín. Ay, pues no sé, papá. Pero mi intuición me dice que en lo de Valladares sí tuvo que ver. ¿Cuánto me apuestas a que le encuentro algo? Mira, hija, Elsa Marín es una figura de mucha reputación. Yo dudo que ella esté coludida con el narco. Pero ten cuidado. No te preocupes, papá. Todo va a estar bien. Además, me voy a asociar con alguien que estoy segura que te va a encantar. ¿Ignacio? Uh-huh. Ignacio Miravalle. ¿Quién mejor que él para investigar la vida de Elsa Marín? Muy bien, hija. Espérate, Beto. ¿No ves ese chico de guaruras que hay? O sea, ¿quién te quieres fregar que tiene tanto vato vigilando? Un que me traicionó y feo. Pero le voy a dar donde más le duele, vas a ver. No, aguanta, espérate, te digo. Chacorta dijo que te apoyara. Viajamos toda la noche para estar aquí. Para entrar a esa casa así, con todos esos vatos, es un suicidio. Mejor organizarnos bien. La cacería va a salir bonita. Luego te lo Escúchame bien. Vamos a hacerlo como dices. Y si no sale algo bien, a ti te quiebro. ¿Te queda claro? Está claro, Beto. Vámonos. No más el mendigo payaso este. Y pensar que le paga una millonada nada más para decir tarugadas. El vato ni siquiera puede hablar de lo trabado que anda. Porque eso que trae en la nariz no es exactamente maquillaje. ¡Ah, qué la fregada! ¿Sabemos algo del Manotas y del Heriberto? Nomás que llegaron a Guadalajara. Pásame esa madre. ¿Cómo va lo de España? Aurelio, no son enchiladas las que estoy haciendo, ¿eh? ¿Dónde estás? Terminando unos negocios que traigo pendientes. Ah, qué la fregada. Chacorta, necesito que aceleres lo de España. Ya tengo cuadrado cómo vamos a intercambiar a las guerrillas populares. Lo que pasa es que el Macario ya me tiene hasta la madre, carnal. Ahí después te explico. Por cierto, tu hijo Heriberto ya anda por acá. ¿Ah, sí? ¿A poco ahí anda el Beto? Ey. Pero pues anda metido en un perrón bastante grave. Yo lo estoy ayudando en eso. Y ya no tienes problemas con él, ¿verdad, carnal? ¿Todo bien? Lo que te acabo de decir, Aurelio, que no. Ah, qué bueno, carnal. Muchísimas gracias por ayudarle. Pero cuéntame, ¿qué broncas trae el Betito? No, pues no lo sé. No me quiso decir absolutamente nada. Tenle paciencia, Chacorta. Heriberto va a agarrar la onda. Está medio pero pues ahí va, ¿no? Yo ya le expliqué a Jimena, padre, pero si prefiere le muestro en el terreno. Pues me parece muy bien, allí lo voy a entender mejor. ¿Vienes con nosotros, Jimena? Porque no se van adelantando. Enseguida los alcanzo. Con permiso.
Buenas tardes. Habla la mamá de Rutila, soy Jimena Letrán. ¿Tú eres la mamá de Cristina? Don Pantaleón, veo que me lo tratan muy bien en la universidad. Y a usted le sienta muy bien el bronceado, oiga. Pero dejemos los halagos y dígame, ¿por qué le urgía tanto a Francisco que hablara conmigo? ¿Qué es lo que está pasando por allá? A ver. Ahorita le digo. Déjeme, termino de llegar, me pongo cómoda y me tomo algo, ¿no? Siga, siga. Camacho, atiéndeme a la señorita. Agua. Alcerita, Alcerita, vení. Para ese par de tiritas que traes, pues, ¿no sería mejor salir en bola de una vez? ¿Que no ves que el que no muestra no vende? Ay, a ver, amiguita, es que no entendiste. Estás confundida con el concepto. Una cosa es mostrar, otra cosa es regalar. Y vos lo estás regalando, pero completico. A ver, este sitio aquí no es un sitio de mala muerte. Es así de sencillo. ¿Sabes qué, mamacita? Ese no fue el atuendito de hoy. Anda y te cambia, ¿sí? Muchas gracias. Hasta luego, que estés bien. Ay. Dios. Definitivamente, es que la que es barata es barata, si la envuelvan en papel regalo, con moño, con todo, no. ¿Sabes qué? Yo por fin entiendo por qué la rosca será con los clientes. ¿Sabes qué es lo que creo? Que esa niñita lo que tiene, en el fondo es alma de fufurufa. Sí, yo también. ¿Vos también? ¡Boa! Que yo también creo. ¿Cómo es? ¿Este changarro vende buen tequila o qué? ¡Betico! ¡Betico! ¡Ay! ¿Hace cuánto tiempo no te veía? ¿Cómo estás de papacita? ¿Cómo estás de lindo? ¿Pero qué te pasó? ¿Y esa carita qué significa? ¿Es de un velorio o qué? Me pasa que la vida es una mierda, Matilde. Eso me pasa. Lo vamos a envolver y lo vamos a meter en una bolsa o en un plástico, ¿te parece? No, mejor yo me lo llevo. No, ¿cómo crees? Se va a ensuciar. Te quedó tan bonito. Mira este otro también. Hola. Ve a la cocina. ¿Se puede saber dónde pasaste la noche y con quién?